El trabajo legislativo promueve el diálogo para la toma de decisiones que se transforman en acciones que impulsan el desarrollo de los guatemaltecos. Aquí le compartimos las actividades desarrolladas este día. El diputado Juan Ignacio Quijada se reunió con funcionarios de los Ministerios de Comunicaciones y de Energía y Minas para abordar temas relacionados a extracción de arena en varios puntos de Chiquimula, acciones que afectan la infraestructura vial del área. Una de las estructuras afectadas es el puente tipo Badén, ubicado entre las comunidades San Antonio y San Miguel de la cabecera departamental. Por tal razón, intermedió por la construcción de un puente fijo en el área. Además, la Comisión de Economía y Comercio Exterior se reunió para analizar las acciones que incluirá el plan de trabajo de este año. Luego de alcanzar consensos, dicho plan fue aprobado para ejecutarse durante el presente año. Y el diputado Estuardo Rodríguez Aspurú se reunió con autoridades de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología con el objetivo de fiscalizar los avances en la implementación del Decreto 5-2021, ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Por su parte, autoridades de la institución informaron sobre la creación del Comité de Simplificación de Trámites, ente encargado de coordinar los avances de la simplificación de procesos administrativos por medio de la utilización de tecnologías de información y comunicación. Un Congreso dinámico que con acciones eficientes construye día a día el desarrollo. Congreso de la República.